Como ustedes se dieron cuenta, mis muchachones, fui a visitar 4 tiendas diferentes de 4 categorías diferentes, desde una muy económica hasta una muy cara y exclusiva, si así lo queremos ver. Fui a Cuidado con el Perro, fui a H&M, fui a la tienda de Levi's y fui a una tienda de Hugo Boss. En cada una de estas tiendas, la atención fue completamente diferente hacia mí. En Cuidado con el Perro, yo ya les hice un video sobre el versus de Cuidado con el Perro contra H&M. En Cuidado con el Perro, ustedes saben que yo estaba buscando este pantalón y no me atendieron. Simplemente me mandaron por un tubo prácticamente. En H&M sí me han atendido bien, sí me atendieron bien. Me preguntaron cómo lo buscaba más o menos y ahí como que me atendieron. En Levi's fue una atención muy, muy buena, sin duda alguna. Siempre que voy en Levi's me atienden muy bien. Me preguntaron cómo quería el pantalón, de qué estilo, qué color, qué talla, qué ancho por largo exactamente. Me llevaron 4 opciones diferentes de pantalones para que yo pudiera medírmelos y ver cuál de todas esas opciones me gustaba más, en diferentes colores también. Y en Hugo Boss, bueno, es una tienda muy exclusiva, es una tienda que sin duda alguna el precio también, pues te tienen que dar una muy buena atención. Me atendieron muy, muy bien, fueron muy atentos, fueron incluso hasta bodega a buscar el pantalón porque no había exactamente de mi talla ni el modelo que yo lo quería. Pero en atención, esas fueron las diferencias que noté entre cada una de estas tiendas que yo visité. Sin duda alguna, la que peor me fue y la que peor me trataron fue en Cuidado con el Perro, y de ahí en fuera todas las demás fueron muy buenas: H&M, Levi's y Hugo Boss. En precios, fueron precios completamente diferentes. Ustedes aquí están viendo en este momento los precios en pantalla. Hubo desde los 170 pesos en Cuidado con el Perro hasta los 4000 pesos. O sea, increíble como un pantalón, que es una pieza básica, que yo quise irme en esta ocasión y hacer este versus entre diferentes marcas de ropa y entre diferentes precios por una simple prenda que nosotros todos necesitamos. No me quise ir como a las grandes extravaganzas, como algo muy exclusivo, muy bien diseñado y como una pieza única. No, quise irme con algo sencillo que todos necesitamos y que son los pantalones de mezclilla. Lo que yo noté, además de la atención en cada una de estas tiendas, el costo-beneficio fue una gran diferencia, desde la más económica hasta la más cara. Cuidado con el Perro, yo las hice en el video también y les hablé en ese video sobre el versus. Lo que es la calidad en Cuidado con el Perro, se me hace una calidad muy barata, muy económica, exactamente como es su precio. Sabemos que los pantalones de mezclilla son pantalones que con el uso se van agrandando, o con las lavadas también se van haciendo y se van desgastando, se van haciendo más grandes y al final pues ya tenemos que desecharlos porque ya no sirven o porque se gastaron. Pero sabemos que el promedio de vida de un pantalón de mezclilla es aproximadamente a un año, y si es de una muy buena calidad pues te dura muchísimo más allá de un año, pero sí es aproximadamente el tiempo que dura un pantalón. En Cuidado con el Perro yo siento que el tiempo se disminuye muchísimo y sería aproximadamente como de unos 3 meses de uso y de vida de un pantalón de mezclilla en Cuidado con el Perro. En H&M yo creo que sí estamos llegando al año de vida por la calidad, que tiene muy buena calidad en sus jeans, quiero aclararlo. En Levi's, bueno, Levi's yo creo que es una de las marcas más reconocidas en pantalones de mezclilla y creo que ha tenido un muy buen manejo en llenarse y apoderarse. Cada vez que decimos incluso pantalones de mezclillas, normalmente decimos me voy a comprar unos Levi's cuando vamos a comprarnos de otra marca. Y en Hugo Boss creo que también manejan una muy buena calidad, se me hizo una calidad incluso hasta parecida con la de H&M. Entonces ahí creo que el precio es más, obviamente, por lo que es la marca que por lo que es la calidad. Entonces no se dejen engañar ahí. ¿Cuál es mi opinión respecto a las tiendas de marca contra las tiendas de moda rápida o las tiendas en precios económicos o incluso tiendas que no tienen marca? Yo les he hecho los comentarios de que yo he comprado ropa muy económica, he comprado ropa que no es de marca, he comprado ropa que ni siquiera es de una marca reconocida, o ni siquiera muchas de estas veces tienen una marca, simplemente son playeras, son pantalones, son camisas que hacen y no les ponen su marca y simplemente las ponen a vender en un puesto, en una tienda de la esquina que sales de tu casa y ahí me las encuentro prácticamente. En lo que viene siendo las marcas de ropa, sin duda alguna, como todos ya lo sabemos, te venden muchísimo más lo que es el nombre, la marca, que la calidad incluso en muchas ocasiones. Porque el precio no quiere decir muchas veces que sea de muy buena calidad. Podemos encontrar prendas que son exactamente la misma calidad que esa marca tan reconocida
como en este caso fue Hugo Boss, podemos encontrar pantalones o ropa que es de la misma calidad que Hugo Boss a una marca que podemos encontrar como puede ser H&M. Pero claro, también está el otro lado de la moneda en que la ropa cara, también muchas de estas tiendas de marca te venden ropa exclusiva, que si tú eres lo que buscas, exclusividad, pues adelante, la ropa cara es para ti. O incluso muchas de estas tiendas caras o tiendas de marca son especialistas en algún ámbito, en alguna parte de la categoría de ropa en la que tú quieras, son especialistas exactamente en eso. Entonces quizás si estás buscando un buen saco, un buen traje, pues tengas que ir a Hugo Boss, tengas que ir a Hermenegildo, tengas que ir a esas marcas que son especialistas en esos. Pero también podemos encontrar marcas de fast fashion que son muy buenas, como Zara, tiene muy buenos diseños, tiene muy buena ropa y la calidad también en sus prendas son muy buenas y el precio también va muy de acuerdo a la calidad, costo-beneficio. Entonces, aquí entre la ropa cara, la ropa barata, ustedes son los que deciden al final de cuentas entre cuál de estas dos categorías, entre ropa cara o ropa barata, van a comprar, porque no se dejen engañar al final de cuentas, porque es una ropa de marca, es una ropa cara. Ustedes piensen que va a ser una ropa que va a ser de muy buena calidad y que les va a durar por muchos años más. Como siempre les digo, les venden lo que es la marca, no tanto la calidad, porque en calidad lo que es Levi's es mi marca favorita en pantalones de mezclilla y tiene una muy buena calidad y tiene muy buenos precios. Incluso tienen en ocasiones promociones que un pantalón te puede salir lo mismo que te está costando en H&M. Así que en esta ocasión, en este versus de ropa cara, ropa de marca, ropa barata, ropa, ¿cuál es la mejor? Ustedes son los que deciden al final de cuentas. En este versus quiero que ustedes decidan cuál es para ustedes mejor, la ropa cara o la ropa barata. Para mí, en lo personal, como les digo, la ropa cara te vende muchísimo, la marca, claro, te vende calidad también, y la ropa barata muchas ocasiones puedes encontrar muy buena calidad a un muy buen precio, incluso la misma calidad que la ropa cara. Pero en esta ocasión, en este versus, quiero que ustedes decidan cuál es la que ustedes quieren que gane, ropa cara o ropa barata. Para yo saber cuál es lo que ustedes han decidido entre la ropa cara, la ropa barata, quiero que me lo dejen acá abajo en los comentarios y también vayan a mi Facebook, que ahí tendrán una imagen donde ustedes a través de sus likes y sus reacciones podrán votar y yo poder saber cuál es lo que ustedes prefieren, la ropa cara, la ropa barata. Y acá abajo en los comentarios déjenme su opinión respecto a esto, ropa cara, ropa barata, cuál de estos dos es lo que ustedes prefieren. Y ustedes decidirán cuál será el ganador de este versus. Y pues muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y fue una simple opinión al respecto. Yo quiero escuchar sobre sus opiniones acá abajo en los comentarios, así como también en mi Facebook. Quiero que ustedes decidan quién gana este versus, ropa cara o ropa barata. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo acá abajo en la descripción, así como también no olvides suscribirte para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube y tú seas de los primeros en enterarte, así que activa también las notificaciones. Recuerda que yo soy JM Montaño. Nos vemos a la próxima. Good luck.